La red de traslado es la coordinación del movimiento de la ambulancia dentro de la provincia y traslado de pacientes de la provincia a otras provincias. La sanción de la ley de la red de traslado dio una forma legal, una estructura que antes no poseía. Hoy somos ley, esto nos da un presupuesto propio y nos da una estructura legal. La red de traslado en la provincia cuenta actualmente con 166 unidades y con un proyecto de incorporación de 23 unidades más. Las unidades UTI que posee la provincia en este momento son unidades que tienen desde cardiodesfibrilador, respiradores, tiene todo lo que tiene una terapia intensiva. Es una satisfacción tremenda saber que el paciente llega con vida al hospital. Nos llena el corazón, nos llena el alma de felicidad al saber que salvamos una vida.